Este es una alerta sísmica del reporte solar sísmico y volcánico. Alerta sísmica. ¿Lo escucharon bien? Seguimos bajo una alerta sísmica. Muy buenas noches a todos en R ⁇ transmitiendo completamente en vivo a todos ustedes. Seguimos en alerta sísmica rosa, meruto. Como este fin de semana les pude actualizar el domingo en una grabación especial que emitimos únicamente por R ⁇ un servicio exclusivo para todos los que me acompañan a través de redes sociales, Telegram, libre de censura, en donde tú... El que financia mi trabajo, el que apoya a este periodista, es como yo puedo juntar algo en lo que la plataforma eh, más censurada del mundo, vamos a ponerle así, decide reinstituir mi monetización. Bueno, uh, seguimos operando en YouTube, desfasado para todos los que están en YouTube. Saludos a todos en YouTube, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿La brecha guerrero qué? ¿Que hubo múltiples hoy? ¿Estuviste checando, eh? Sí, yo creo que ya no tarda. Quiero mandar un saludo a todos allá en la brecha de Guerrero. Hubo nubes iridiscentes, hubo de todo el día de hoy en el centro del país de México. 12 de febrero hoy, mañana 13 de febrero, ya estamos casi a, a punto de, a punto de eh, entrar al 14 de febrero, el Día de la Muerte y la Amistad. A ver, no vaya a haber un terremoto. Eh, ya ven, no olvidamos los tramotos de febrero en Oaxaca, pero ahora Guerrero está haciendo lagado de terremotos, al igual que Japón, un 6.3 en las islas volcánicas, todo esto con un comportamiento en el sol sumamente efusivo y explosivo. Ha habido también actividad impulsiva en el sol, que no es lo mismo que una explosión a una efusión y no es lo mismo tampoco una eh, explosión, efusión a una implosión. Entonces, todo esto lo vamos a analizar rápidamente el día de hoy, ver dónde estamos ahorita a unas horas del impacto, Allá, a unas horas del impacto de una llamarada caníbal, un gachaca, un gachaca, un unga, un gachaca. Unga chaca, unga, unga, unga Entonces, esta llamarada caníbal va a llegar con una fuerza, ¿verdad? temblores, va a llegar y va a devorar la otra. No, viene una tras otra, así viene una y luego la otra se la va a comer, chunga, 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 chunga. así como un Pac-Man espacial, y viene para acá. Es parte de una un aumento en la actividad en el sol cada 5.9 meses. 5.9 meses, el sol entra como una especie de vaivén, se calma tantito y boom, de repente empieza otra vez con más actividad. Y, y, y es un ciclo repetitivo, incluso predictivo. Entonces, como ya sabemos que el Sol ahorita arrancó motores de nuevo, vamos a estar en los siguientes meses con mucha actividad en el Sol, más en este ciclo solar número 25, que ya estamos a punto de entrar al máximo, y la, el, la inversión de los campos polares solares, que es el evento más importante del ciclo solar porque se traduce en terremotos magnitud 8.8 para Chile, o terremotos de 9.4 para Alaska, o terremotos de 9.1. Para Indonesia o oh, terremotos de 9.5 en la brecha de Guerrero. Imagínense ustedes un escenario de esas magnitudes. Estamos a unos uh, ya, a pocas semanas, estamos como a cinco semanas del 19M. El 19M es el, el día más importante del año, el primer mega simulacro nacional que se va a hacer en este 2024 el 1 de 2, 1, 2, 1, 2, código, código tóxico, 1, 2, 1, 2, pero miren, ya lo cierto, lo que viene es un escenario hipotético para la gran falla de Acambay en el Estado de México, híjole, cuidadito, esa falla es feroz y tan cerca de la Ciudad de México, tembló en Naucalpan, tembló en Naucalpan el día de hoy, anda, anda temblando ya la Ciudad de México mientras se sigue hinchando, eh, la tierra el núcleo perturbado que se movió de su lugar por debajo de norteamérica estamos en escenarios ya muy complejos eh, tanto así que tuve hoy que ir a cotizar chamarras polares árticas por la verdad temblorín que fuimos sí fuimos a ver ahora chamarras north face que las requerimos porque con el frío que viene en los próximos años esas chamarras van a escasear en medio de un, de un escenario del fin del mundo. Es lo que estamos ya viviendo. ¿Verdad, bien. Pues sí. Eh, muy bien. Ya con eso dicho, vamos a saludar a todos, a todos en R ⁇ Recuerden que en R ⁇ con 120 pesitos al mes, tú puedes apoyarme. Mándame un correo electrónico con tu pago. 120 pesos, 7 dólares vía Zelle, para los que están en Estados Unidos o PayPal. El pago es los primeros 5 días del mes. No importa el día del mes en que pagues, pagas y entras. Eh, y tu pago nada más cubre lo que resta del mes. Eh, si sí, Agradezco mucho tu apoyo, por cierto, del 1 al 5, y por Telegram puedes contactar a Carla Ordóñez, nuestra moderadora, y al doctor Adolfo. Solo hay dos moderador, moderadores ya. Eh, solo hay dos moderadores. Es muy importante que ellos los conozcan en Telegram. Son confiables, eh, desde luego. Toda nuestra confianza con el doctor Adolfo y Carla Ordóñez. Gracias a ellos. Les tengo noticias a Manden su pago. Les llenan la forma que les voy a, yo a, a dar. Y una vez que eso sucede, van a tener acceso exclusivo a nosotros, al pre-show y también al post-show. Entonces, ahí los esperamos en este reporte solar sísmico y volcánico en exclusivo en R ⁇ Muy bien. Uh, ahora sí, ya vamos a, vamos a analizar la información. Nuestro sol eh, se encuentra así en este momento, ¿sí? Y ha estado fulgurando, ha estado echando llamaradas, ¿sí? Y ha estado con una continua actividad. De hecho, en la zona límbica, eh, Noreste del sol hay una nueva región hay, vieron también aquí vemos todavía en la en la región activa ahorita pero esta viene pero feroz esta región activa um, y lo sabemos por la heliosismicidad la cual yo seguí uh, durante los últimos tres días he estado viendo la heliosismicidad en el sol bastante de cerca y ya nos dimos cuenta eh, por dónde va a venir entonces quiero mostrarles. Ahorita las regiones que están sumamente activas, gracias a Solar por la, la imagen y la telemétrica, la 3576, su complejidad cambió, fíjense, en las últimas 24 horas y esta complejidad hace eh, potencialmente eh, a esta región candidata a una erupción clase X de mayor tamaño que, en dado caso que sucediera en este momento, nos impactaría de manera directa. Esta es la nueva región que se va a estar monitoreando muy de cerca, aunque no le veo un núcleo muy pronunciado, pero tiene polaridad y configuración tipo eh, beta, gamma, delta, peligrosa, también la 3583. Estas dos, la 3582, 3583 en el hemisferio norte del Sol, han empezado a tener ya una complejidad todavía mayor, muy similar a la 3576, que es colosal en especie. Uh, entonces tenemos que estar monitoreando todo esto. Estamos en alerta solar. Aparte de la alerta sísmica, hay una alerta solar que estamos emitiendo en este momento, una alerta espacial de clima espacial. Y tenemos una, dos, tres regiones y la entrante, cuatro que estamos monitoreando durante los siguientes siete días por actividad mayor que se traduce en sismicidad. El especial que les grabé en RMAS, que en un formato que tal vez no conocían, hice un análisis especial eh, sobre lo que viene siendo la predicción sísmica y el sol. Eh, y gracias a ese análisis que estamos haciendo, nosotros podemos contribuir también a la predicción sísmica de una manera significativa a nivel científico. Claro que sí, el sol provoca terremotos y eso ya lo sabemos eh, desde luego eh, y ya lo sabemos medir. Este es el mapa heliosísmico del sol. Esto es lo que tenemos ahorita frente en el magnetograma, las regiones activas que estamos estudiando. Y esta es la otra parte que no vemos del sol, de espaldas a nosotros. Pero esta región... Esta zona del sol la podemos ver gracias a la heliosismicidad. Y los terremotos en el sol, bueno, los heliomotos en el sol, más bien dicho, eh, son la manera en que podemos ver estos huecos que ven aquí, que son los, no son hoyos coronales, son regiones activas. Y sabemos que esta es la nueva entrante. Y luego viene otra colosal. En siete días la vamos a estar viendo. Hay que estar monitoreando esto muy de cerca. Vamos a estar eh, ya con actividad en el sol, creo que. Poco más elevado a lo normal, y esto eh, ya nos pone como candidatos a llamaradas de gran tamaño. Ha habido llamaradas que han salido desprendidas del sol del otro lado en direcciones contrarias a nosotros, pero si una de esas regiones que ha estado, digamos, escupiendo ferozmente el sol, las llamaradas llegan más o menos en ocho minutos a nosotros aquí en la Tierra, por rayos X de la llamarada pero ya la eyección de la masa coronal del Sol nos viene impactando, en algunos casos dependiendo de la velocidad, 24 horas, 72 horas, etc. Eh, hay un hoyo coronal en el Sol ahorita central, como lo pueden ver ahí. También este se ancla con nosotros y nos trae posibilidad también de... Terremotos, recuerden que los cielos coronales también son candidatos, o, eh, son eh, también, no candidatos, son, eh, eh, son elementos magnéticos en el sol que cuando se anclan con nosotros pueden generar fuertes, fuertes terremotos. Muy bien, estoy cargando memoria porque tuve que reiniciar el sistema, ya saben la costumbre uh, de, de que nos empieza a fallar eh, la, la carga de datos y todo eso. Bueno, en fin. Uh, esa es una. La segunda es de que la NOAA actualizó sus alertas geomagnéticas para esta semana, para el día de mañana, eh, no martes. Mañana martes 13 de febrero, para ustedes que están viendo esto desfasado, eh, más o menos a las 10 de la mañana, pues hoy martes, ¿no? Eh, vamos a tener un evento, no, ya no me carga páginas web, estoy caído de internet, no hay internet. Bueno, esto ya es la costumbre, ¿no? Eh, es una porquería eh, el servicio eh, de internet en México, o puede ser el problema de la tormenta. Eh, las personas con las que estuve el día de hoy pude notar que estaban eh, con problemas de dolores de cabezas, eh, de cabezas espontáneos y todo eso. Esto se debe justamente por la actividad que está habiendo eh, en el sol y cómo esto empieza a afectar eh, nuestro planeta. Por eso hay una alerta ahorita, eh, clase G2, y lo que ven ustedes en su pantalla es la escala, ¿sí? La escala, esto afecta a toda a la gente que tiene problemas del corazón ya actuales o personas que eh, no han tenido problemas del corazón, tal, sienten una como una arritmia o que el corazón les palpitó mal. Eh, esto es debido a lo que está pasando ahorita. Nosotros vamos a subir en el índice K planetario de la zona segura, vamos a irnos a 5, 6, 6, potencialmente 7, no lo creo, pero esta eh, llamada caníbal podría perturbar nuestro campo magnético de una manera mucho mayor a lo que pensamos, ¿no? Eh, y esto nos va a traer fluctuaciones del ritmo cardíaco ataques cardíacos, derrames de todo tipo, síndrome coronario agudo, aumento de la presión arterial, convulsiones, riesgo de migraña, ansiedades, estrés, inestabilidad emocional, disminución cognitiva, en fin. Hay muchas afectaciones, especialmente para la tripulación, personas que están volando, personas diabéticas, todo eso. Por eso es tan importante mantenerse en un esquema de salud óptimo. Y hablando de salud óptima, pues ustedes saben que tenemos dos excelentes productos. Primeramente el Emojim de Atomi. ¿sí? Este es el suplemento número uno a nivel mundial ya eh, por Atomy, desarrollado por el Instituto Kairi de Corea. Un producto que cuando lo consumes elimina el riesgo de cáncer. De hecho, ya me toca mi, mi segundo sobre del día. Tomo dos al día yo, pero si, si una persona tiene un cuadro de cáncer, esta es la respuesta. Esta ya es la cura del cáncer. Revierte el cáncer en el cuerpo humano. Entonces, ocho años de investigación científica con humanos, con cáncer, cáncer terminal, suplemento funcional de átomo extracto herbal, emo-him para el resto del mundo, emo, porque es hemopoietico, regenera la sangre humana. Imagínate que te va a dar sangre nueva, fresca. Mm. Y va para adentro. Entonces, el homogim es un producto que eh, cuando tenemos nosotros algún problema... Y lo consumimos, vamos a estar mucho mejor a que no lo consumiéramos, ¿no? Entonces, profilácticamente, nosotros tenemos que estar consumiendo estos productos para estar mucho más sanos. Eh, esto de, de depender ya hasta cuando ya llegamos a los especialistas, ¿no? Cuando ya llegamos a los doctores, a ver qué nos dicen los doctores, a ver de qué manera ellos nos pueden sacar de un problema, ¿no? Ahora nosotros tenemos ya... Productos que nos van a ayudar para salir justamente de esos problemas y nosotros no tengamos por qué enfermarnos, ¿no? Entonces, ya no hay pretexto, ¿no? Eh, tenemos productos para tu salud que tú ya puedes consumir en cualquier momento: dolor de cabeza. Te sirve como analgésico, ayuda a reumas, ayuda a diabetes, ayuda a enfermedades autoinmunes, pero principalmente el cáncer, diabetes, ayuda a regular la glucosa en la sangre en dos a cuatro semanas, enfermedades autoinmunes, eh, presión arterial elevada, problemas renales y trastornos hepáticos y pancreáticos. De hecho, regenera el hígado humano, uh, fibromialgia, lupus, psoriasis, problemas respiratorios, neumonía eh, y muchas otras cosas. Y, y estuvimos en, ahí en, en Querétaro. En el evento de Atomy la semana pasada, y llegó Jorge y me dijo: ¿Sabes qué? Eh, el Emojín le salvó la vida a mi mamá, tenía un problema de una bronquitis crónica y aparte neumonía y todo eso, creo. Y estaba súper mal, ¿no? Y no podía ya ni respirar. Y los doctores dijeron: Pues ya no puedo hacer nada por ella. Y pues miren. El Emohim lo hizo todo, entonces mejoró ella muchísimo. Aparte, para, hubo testimonios de personas con cáncer. Estamos muy emocionados con este producto, la verdad. Y uh, Emohim, el Him te da todo el power para darle el cáncer en la Mauer. Sí, y por eso quiero que tú tengas tu Emojim hoy mismo. ¿Mm? Pide tu caja mensual, es una caja como esta que ven aquí. Uh -huh. 60 de estos sobrecitos, dos al día, para personas que sí tienen un cuadro crónico de enfermedad o lo que sea, por favor, tómense hasta cuatro, cinco, hasta seis al día. Pero yo te quiero mandar una caja, una caja mensual. Ahora, si tú pides tres, si tú pides, no es más, si tú pides ahorita una caja de GIM, nada más para probarlo, pide una caja de GIM y te voy a dar el noni a precio de átome. ¿Qué te parece? A precio de miembro, ¿sí? Okay, entonces el Jim excelente producto al igual que la mensualita ahorita hablo de ella pero mmm, va para dentro para sabe bien rico es junta tamarindito, sabe rico. A mí ya me gustó. A los perros también les encanta lo que sobra por dentro, lo pueden cortar con tijeritas, darles, para que se les suba también el sistema inmune a sus cachorros, a sus perritos, a, a todo, ¿no? Entonces, yo sí quiero que tú tengas tu emojim y ese mojín que llegue a tu casa, ¿sí? Por eso hay un teléfono, ahí lo ven. Este por WhatsApp, ustedes pueden mandar un WhatsApp a ese número. Que es el más 527 Pedir por texto el precio, eh, cómo pueden hacer su pago y todo. Y nosotros inmediatamente lo mandamos directo de Atomi a tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está certificado el producto, está garantizado el producto. Es un producto que te da un super boost a tu sistema inmune. De hecho, la palabra GIMS significa hemopoyético, que te regenera la sangre. Eh, IM es de inmunomodulador. Entonces, para aquellos que, que ya recibieron. Todo esto del espada chin, chin chin Ay, no, papá, pues este producto te va a ayudar para que tú estés mucho más sano y esto que ya te traspasó, lo eches fuera. Si ¿sí? Bendecimos el emoji antes de consumirlo y miren Mm. Eso, yo le llamo ahorita, hoy en día yo a Emojim le llamo un elixir de vida, la verdad. Uh -huh. Entonces, este número, por favor, también me mesolita si lo quieren, es el más 52, más 52, eh, 744-439-9473. Ahí lo voy a dejar en pantalla un rato. Mm, mm, mm. Riquísimo. Entonces, a mí me encanta el Emojim Y para los que quieren ahorita picharme un cafecito, ya saben, ¿sí? Este QR los va a llevar para que me pichen un café. Y este, vamos a escuchar las audio alertas. Si sí, en cualquier momento, cuando ustedes me pichen un café, y con muchísimo gusto, les voy a agradecer eh, el shofar vikingo que tenemos por ahí. Me pichan un café en buymeacoffee.com diagonal Alex Bachman. Buymeacoffee.com diagonal Alex Bachman. Eh, es como ustedes pueden este, picharme un cafecito. Y yo, pues, siempre voy a estar agradecido con todos ustedes, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a regresar a la información que tengo presentada para todos ustedes. Ya sabemos, ya sabemos por dónde nos va a pegar. Ya sabemos el pronóstico eh, por parte de las autoridades. Eh, estamos a, unas, a unos momentos ya de un impacto, digamos, eh, prácticamente frontal a nosotros. Vamos a checar radios X. Um, Rayos X, el X-Ray Flux, es el que nos ayuda a medir llamaradas. Ahorita seguimos con clases M. Hubo hoy otra llamarada de larga duración, clase M. Seguimos con algunas más. Otra vez volvió a elevar la actividad en el sol. Y así vamos a estar. Entre M, M y de repente una X. ¿Cuál es el riesgo ahorita? De llamaradas mayores en el sol. Bueno, aquí, van, aquí ven ustedes esto. Esto fue el 11 de febrero sí, y fue de, fue, fueron llamadas significativas, la serie de llamadas caníbal que nos van a impactar. Ya se ha fusionado, ya el modelo ahorita de, de, de la NASA nos indica esto. Si sí, vamos a tener impacto. Sí, ya en cualquier momento. Entonces estemos atentos, hay una inestabilidad. Aquí tenemos la, la región. Esto es a lo que yo me refería, la región que ahorita nos puede disparar una X. Nada más por este núcleo azul que está aquí interactuando ya muy de cerca con el núcleo uh, principal de polaridad inversa, es lo que puede generar una llamada clase X de, de gran tamaño. Ya el Sol anda disparando X15, pero del otro lado lo tenemos como X3.3 hace unos días. Ahí lo tenemos ahorita. El último. Eh, pronóstico eh, por parte de las autoridades en Boulder, Colorado, indican que hay un 25% de riesgo de llamadas clase X. Clase X. Entonces, una alerta con la 3576 uh, para eh, los, las siguientes 144 horas van a ser críticas para nuestro planeta. Críticas. Porque vamos a tener probablemente una X. Ahora sí se nos viene una encima. Y la verdad es una de las preocupaciones más importantes que podemos tener nosotros en materia de clima espacial. Eh, claro que es muy emocionante. Uh, muchos eh, esperan que este tipo de eventos eh, pudiesen ser uh, eh, más eh, eh, de a lo completo. Porque lo que buscan eh, los. Eh, lo que viene siendo los, los heliofísicos es que nos pegue una frontal. No sé por qué se emocionan tanto, pero que nos pegue una frontal como que nadie lo quisiera, ¿no? Una llamarada que nos impacte de manera frontal no sería lo mejor. Ahorita seguimos bajo una tormenta eh, de radiación clase S2. Eh, por eso les decía que no volaron. Algunos me preguntaron ahí, oye, Alex, ¿hasta cuándo no puedo volar? Bueno, si tú vas a volar en, en las altitudes elevadas, es muy probable que vas a estar bajo una tormenta S2 en estos días. Estamos ahorita bajo una tormenta de radiación solar eh, por arriba del umbral, umbral de los 10 elevado a la 1 uh, sobre partículas eh, de centímetro... Eh, Cuadrado de protones, protones que están golpeando nuestra, nuestra magnetosfera y traspasando nuestra atmósfera y ionosfera, y las anomalías continúan para poder generar terremotos. Como les mostré, los documentos científicos de la NASA, de científicos de la NASA que ya saben predecir terremotos, como Friedman Freund, uh, un extraordinario científico en mi opinión, uh, él, ha, él ya ha eh, pronosticado, digamos, eh, correctamente, uh, eh, o ha creado ya un sistema de pronóstico sísmico utilizando ya la información de las anomalías ionosféricas y del eh, contenido total eléctrico, el TEC. Eh, quiero mostrarles ahorita la hora de impacto. Aquí nos va a impactar. Este es el sol, esta es la tierra que ven aquí. Y la hora de impacto va a ser eh, el día entre 13 y 14 de febrero. Vamos a tener un impacto frontal de las llamaradas caníbal. Si sí, ahí están las llamadas caníbal 1, 2, 3 en rápida sucesión y la alcanza la última y vamos a tener un impacto directo aquí a la Tierra, este estéreo A, estéreo B, las ondas, pero dependemos solo de un satélite, un satélite para que nos pueda avisar eh, 30 minutos antes del impacto, se llama Discover uh -huh. y Discover es lo único que tenemos. Entonces el impacto va a ser frontal y va a ser a ese momento, a esta hora, a las 3 de la mañana del 13 de... De febrero, tiempo universal. Entonces ya estaríamos ahorita, técnicamente, ahorita voy a revisar telemetría, pero ahorita técnicamente ya deberíamos estar con inestabilidad en el campo. Inestabilidad en el campo magnético. Vamos a checar rápidamente el filtro cien 0193 Angstroms. Estamos ahorita por abajo, por arribita, por abajito de los 500 kilómetros por segundo. 500 kilómetros por segundo. Vamos a checar ahorita. Eh, la inteligencia artificial eh, nos está indicando un riesgo de llamaradas clase X. En un, aquí menciona 4% para la región 1001. Pero la región 1003, de acuerdo al esquema, tenemos un 100% de probabilidad ya de llamaradas clase X. Un 100% de acuerdo a la inteligencia artificial japonesa. Es, ahorita hay un peligro de llamaradas eh, eh, mayores a M en un 97%, ¿sí? En general en combinación. Entonces, uh, not good people, ya sabemos que cuando están en el hemisferio sur estas llamaradas tiende a temblar en el hemisferio sur y siguen las anomalías. Ahí ya estamos, el ángulo BZ, ahí lo pueden ustedes observar, está en dirección sur aquí eh, y elevándose la velocidad. Vamos a tener un impacto, probablemente se eleve por arriba de los 600 kilómetros por segundo que es rapidísimo, es como, eh, estamos hablando más o menos a 3.4 millones de kilómetros por hora. Es muy elevado. Y cuando esto nos impacte a esas velocidades, no, no, no a 600 kilómetros por, por segundo, estoy hablando del impacto frontal, que viajó hacia nosotros a 2.000 kilómetros por segundo. 2.000 kilómetros por segundo. También tenemos ahorita eh, la masa, que es lo que nos interesa, la densidad de plasma está ligeramente elevado. Ya anda por eh, los 14 eh, por centímetro cúbico. 14, eh, 14, 15 protones por centímetro cúbico. Y la velocidad del viento solar ya casi llegando a los 500 kilómetros por segundo. Entonces ya estamos en una condición de tormenta, de pretormenta. El ángulo eh, polar del campo magnético interplanetario ya está en posición sur, en, entrando ya a rojo. Entonces ya estamos ahorita de acuerdo a Australia. Eh, ya en cualquier momento a punto de entrar ya a tormentas de mayor tamaño. Muy bien y aquí tenemos ya las llamaradas eh, que hemos tenido en los últimos días. Muy bien. Ya con eso eh, vámonos directamente a más información que tengo que presentarles eh, el día de hoy. Hay una alerta eh, por parte de las autoridades clase. Eh, ahorita estamos bajo bajo eh, un evento protónico S2, eh, si tú vas a volar en un avión ahorita, vas a recibir radiación más allá de lo normal, especialmente aquí. Si tú vuelas en Canadá ahorita, ahí te estás ya radiando pilotos, tripulación, eh, mamás, eh, futuras mamás, bebés en el vientre. Si tú estás volando ahorita en Alaska o estás volando sobre Canadá para llegar desde Terranova hasta Londres, a Heathrow, por ejemplo, te va a tocar radiación. Aquí lo podemos ver. Todo eso va a estar radiado ahorita esta parte que ven ahí, sí, ¿ok? Y esta es una de las llamadas que el día de hoy. Este es el d rap model, al modelo de absorción, pero eso nos indica que estamos bajo una tormenta S2, S2 de acuerdo a la autoridad del Centro de Prevención de Crimen Espacial de la NASA y la NOAA. Aquí ellos ya nos muestran eh, la alerta. Hoy había alerta G1. Probablemente la llamada ya fue canibalizada y el impacto mayor va a ser hoy 13 de febrero. Estamos ahorita a las son las 11:10, 11:11 acaba de dar el reloj, 11:11 .11, ahorita en el reloj, 11:11 .11 del 12 de febrero, lunes, pero ya va a ser 13 de febrero tiempo universal. Estamos en cualquier momento ya a punto de entrar en tormenta G2 de acuerdo a lo pronosticado, eh, podría llegar a G3, eh, difícil de decir. Difícil de decir ahorita con la, el debilitamiento de nuestro campo magnético. Luego los modelos no, no concuerdan. Ahorita aquí vemos otra gran llamarada que hubo el día de hoy en la zona límbica noreste del Sol, en esta dirección, en la dirección hacia los lo que viene siendo eh, dirección, digamos, contraria a nosotros. Aquí es cero grados, aquí es 90 eh, la latitud, y aquí es 90. Eh, poniente oriente poniente sí y estaría en esta dirección entonces vamos a ver cómo se comporta nuestro planeta eh, al tratar de resistir nuestro campo magnético es nuestro sistema de protección no debemos asustarnos creo que este evento va a ser realmente sin consecuencias tecnológicas y de salud pero personas que ya tienen un problema de salud sí este van a van a lo recomendable es evitar volar evitar salir necesariamente para evitar una consecuencia mayor en su salud. Ahora, eh, quiero mostrarles, vamos a, al riesgo sísmico, que es muy importante, les voy a mostrar ahorita el contenido total electrónico y quiero que vean otra vez la anomalía. Sí. Esta anomalía continúa sobre varias regiones de Sudamérica. Ahí lo pueden observar. Sigue sí, Ecuador en alerta sísmica, Venezuela, Colombia, Perú, norte de Chile, sur de Chile. Ha estado temblando Antofagasta, hemos tenido tramotos ya en el norte de Chile moderados. Ha habido. uff, vean ahí nada más. Todo esto sí hace que esta región ionosféricamente ya está lista y presta para un terremoto de mayor tamaño, sí. Uh, sigo sin quitar el dedo del renglón para uh, Sudamérica a un terremoto de gran tamaño. Uh -huh. Y ahí vienen. Uh, Perú tuvo uno afuera de la costa de Arequipa. Hace unos días, básicamente a todos los terremotos que puse en alerta sísmica en lo que es la costa de, de, de las Américas, le pegamos. Le pegamos a Los Ángeles, a Malibu, que siguen en alerta sísmica. Tembló en Ensenada, en Tijuana, al sur de Tecate. Tuvieron una buena simbrada, que fue un moderado. Por arriba de 5 lo bajaron rápidamente a 4.7. Lo mismo ahorita con Guerrero, ahorita vamos a analizar la sismicidad, pero quiero nada más dejar bien claro. El modelo funciona bastante bien para la predicción sísmica. Le estamos pegando un 70% ya de los terremotos, 70 hasta 80% en ocasiones. Entonces, el modelo ya funciona. Y ahora sabemos que la literatura científica también valida todo lo que yo estoy diciendo. Y eso es lo más importante de todo esto: que la literatura respalda el modelo. Ya estamos a un paso ya de empezar a predecir terremotos. Hoy el índice planetario está eh, a la baja. Eh, repuntando un poquito hacia dos pero eh, no estamos siendo ahorita todavía impactados eh, en cualquier momento cuando ustedes vean esta grabación el día de mañana probablemente lo van a ver estamos repito en alerta G2 alerta G2 lo voy a dejar aquí en pantalla para que estén atentos ante eso y también uh, importante mencionarles que pues de, de, del uh -huh, del del modelo eh, sísmico del modelo sísmico tenemos eh, documentación que retomé uh, de pues, todo lo que yo tengo respaldado obviamente y compartí con muchos de ustedes eh, aquellas joyas de la literatura especialmente de Friedman Freund y, y otros en donde uh, podemos nosotros ya decir que el contenido total electrónico uh, lo que viene siendo ya eh, y les presento a Friedman Freund, uno de los más grandes científicos que puede existir, ha avanzado, impulsado la predicción sísmica ya de manera científica, de manera ya eh, significativa. Y Friedman Freund, eh, su literatura lo habla por sí mismo. La madre de todas las jueves que yo le llamo es un documento extraordinario en donde ya se correlacionó después de estudiar todas las eh, tormentas geomagnéticas eh, tipo... Uh, en nuestro planeta y su relación con los terremotos mayores. Entonces, ya no tenemos nosotros duda alguna. Leí un abstracto muy importante uh, de él y otros uh, científicos como Taja Rabej, uh, Gerardo Duma y Max Lázaro en cuanto a lo que viene siendo ya las correlaciones, ¿no? Eh, claramente sobre el clima espacial, el Sol y el mecanismo de acoplamiento que tiene el Sol con los terremotos. Eh, ya no tenemos duda. Y sabemos que, aunque eh, lo voy a seguir diciendo, fui atacado, vilificado, pidieron hasta mi arresto en México, le pedían al gobierno que me arrestaran, que me callaran. Simplemente por decir que, decir que el sol provoca terremotos como el de Chiapas. Y esto lo tenemos ya bien correlacionado, lo tenemos documentado en, por un científico de la NASA. ¿Sí? Como el terremoto de el terremoto de Chiapas en 2017 en septiembre septiembre 7 ese fue provocado directamente por el sol entonces ya no tenemos eh, duda de las correlaciones que existen aquí podemos ver ya eh, este abstracto y donde ellos ya encuentran una correlación en los ciclos del sol y obviamente, eh, cómo esto apunta a una fuerte interacción electromagnética que afecta a las zonas sismogénicas de la litosfera de la Tierra. Y esto es lo que yo he hablado constantemente, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando hay eh, este, alteraciones, dice, para estudiar más de cerca el impacto solar sobre la sismicidad, comparamos el índice magnético KP con la energía sísmica liberada en amplias regiones sísmicamente activas. Sí, el índice Kp caracteriza las perturbaciones del campo magnético causadas principalmente por la radiación de partículas solares del viento solar. Los índices Kp dados como promedios de tres horas han sido publicados continuamente por Francia eh, desde 1932. Nuestro estudio, increíble estudio, cubre tres regiones de tamaño continental utilizando el catálogo de terremotos del USGS, sí, y ellos ya hacen una un estudio. Sí, de los ciclos solares y cómo estos afectan la sismicidad. En cuanto al continente norteamericano, fue el estudio: la cantidad de energía total sísmica liberada por año cambia con el índice KP en un factor de hasta 100. Por ejemplo, durante los años de KP alto, como ahorita, hubo hasta un momento un terremoto M7, 4 M6 y 30 M5 por año en comparación a solo 10 eventos de M5 en años con el KP más bajo. Para el continente suramericano, y ojo para Chile, ahorita eh, la sismicidad también sigue claramente los ciclos de KP. Pero el número de eventos durante los eh, máximos de KP es aproximadamente el doble que en América del Norte, incluyendo México, Canadá, Estados Unidos. ¿no? Lo mismo se aplica a todo el continente euroasiático. En todas las regiones, los eventos más fuertes, M6, M7 y M8, parecen ocurrir principalmente durante los máximos KP, y se han considerado tres posibles mecanismos desencadenantes para abordar el acoplamiento entre las variaciones geomagnéticas inducidas por el Sol y las fuerzas mecánicas que actúan. Que actúan sobre la litósfera. Y Adela Micha y la UNAM y los geofísicos que pagaron para salir en televisión mexicana para callarme y destruir mi imagen pública. Pues aquí, ahí te va otra vez, ¿no? Pum, pum, cachetada, pum, pum, cachetada, chile tamarindo, pum, cachetada. Sí. Entonces vayan y callen también a Friedman Freud y otros grandes científicos ¿sí? que ahora aplican la, 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 eh, los mecanismos, las fuerzas mecánicas, que es la fuerza de Lorentz, la magnetoestrición y el efecto Einstein de Haas. Ok. Y ya. Aquí tenemos científicos nuevamente validando. De cómo. El sol. Y esta es el, la joya de joyas, la madre de todas las joyas, que es uno de los documentos que obviamente no querían que se publicaran, lo lograron publicar ellos de manera ya independiente. Este, ahorita nos acaban de hackear el sistema tratando de robar mis datos bancarios, pero no pudieron, ¿verdad? Porque tengo un sistema anti hacking brutal. Muchas gracias y buen intento. Friedman Freund, Gerald Duma y Nobuto Urata publicaron La Madre de Todas las Juegas en 2018, donde ellos ya correlacionan perfectamente bien eh, el like, el like L-A-I-C, que es litósfera, atmósfera, ionósfera, la correlación entre fuertes terremotos y el índice K planetario provocado por el Sol. Obviamente esto es, este es el evento y compararon el terremoto de Kumamoto en Japón provocado por el sol el 14 de abril del 2016 dos días antes del gran terremoto de Ecuador provocado por el sol este 6.2 el de Italia en octubre 26 2016 el de Láquila Justo cuando impactó la tormenta solar, eh, provocando una tormenta geomagnética planetaria fuerte, provocó el 6.1 en Láquila con altos a, altos efectos destructivos y luego eh, tuvieron eh, el terremoto de Chiapas, México, sí, que fue en eh, el 7 de septiembre de 2017 uh -huh, eh, un 8.1. ¿Sí? Y ellos vieron también perturbaciones. ¿sí? Uh, y aquí lo dicen ellos. La figura 1 muestra el terremoto 8.1 de Chiapas, México, el 8 de septiembre, por ahí por tiempo universal, que impactó la zona de subducción justo en el momento de que una tormenta geomagnética causó una de las más fuertes eh, eyecciones de, de masa coronal que impactara la, eh, nuestro planeta. Entonces, no soy yo, ya son científicos de la NASA que están haciendo eco a lo que yo les he estado dice y dice y dice ahora ahora tenemos otro estudio más otro informe más sobre el terremoto eh, del año pasado en Turquía que fue devastador eh, y también el de Siria el 6 de febrero de 2023 eh, y encontraron ellos otra correlación más. Y estamos a un paso ya de empezar a predecir terremotos. ¿Por qué fenómeno? Acoplamiento litosférico, atmosférico, ionosférico, el famoso LIKE que les dije, ¿sí? Asociados a este terremoto. Entonces, ellos encontraron que el gran terremoto devastador, terremoto 7.8, en el sur y centro de Turquía y norte de Siria, este, y las réplicas de 7.7, um, hubo anomalías. Dice: Para investigar sobre algún precursor del terremoto, se observa la variación del eh, contenido vertical total de electrones 17 días antes del día del terremoto. 17 días antes, uh -huh. el 20 de enero al 5 de febrero. Hubo anomalías, tomando los datos observados, registrados, si de la estación internacional. Um, también se analizan el ozono atmosférico total y la temperatura del aire en la superficie durante enero a febrero de 2003 para encontrar evidencia de fenómenos de like asociados a este terremoto y se encuentra que pocos días, 3 a 9 días antes del terremoto el valor del contenido total de electrones está muy por fuera de la barra de error lo que muestra su naturaleza precursora algunas relaciones entre el ozono y la presión superficial también se encuentran relacionadas con este evento sísmico. También se analizan los índices geomagnéticos DCT, o sea, el componente DCT, eh, el KP y los datos de flujo solar durante estos días para garantizar que estas variaciones observadas no estén relacionadas con la actividad geomagnética o solar. Entonces, pero aunque estuvieran relacionadas a la actividad geomagnética y solar, eh, sabemos que eh, el, el documento... Sí. Ahora publicado en Turquía es otra validación más de estas correlaciones y de cómo eh, ya eh, los precursores antes del terremoto de Turquía ya se midieron, ya se valoraron y ya sabe ellos ya sabían que iba a temblar, básicamente. Estamos ya a un paso, un paso de poder ya determinar. Eh, eh, yo ya estoy prediciendo terremotos, no por eso les digo, ya se pueden predecir los terremotos, pero ahora ya están saliendo digamos más y más documentos son cientos ya de documentos de esto que estoy ejemplificando el día de hoy para que ustedes ya tengan mayor certidumbre de lo que nosotros estamos presentando el día de hoy siguen alerta sísmica la región de baja california uh, la región de baja california sur siguen alerta sísmica también desde luego la región del sur, centro y norte de California, la Cascadia igualmente, eh, pero eh, también en mayor medida estamos viendo ahorita, aparte de la, de la actividad sísmica persistente uh, sobre la falla de San Andrés, en cualquier momento vamos a tener un evento mayor. Tembló. En el área afuera, de hecho, se los dije ayer en el video todos en el Remas. Afuera de Imperial Beach hubo un 1.5, luego hubo otro. Eh, aquí, afuera de Coronado, California, un 1.3. Y es aquí donde está la peligrosísima zona de compleja de fallas que sale desde Ensenada hacia Tijuana, San Diego, afuera de la costa. Y que se mete eh, aquí, va costeando, se llama Rose Canyon. Sí, Newport, por Newport Beach, pasa por. Eh, Encinitas, Carlsbad Ocean, o sea, aquí afuera de la costa, estamos esperando un 7.6 a lo largo de toda esta zona. Ahí está Newport Beach y entra por una zona que se llama Seal Beach y la, el complejo de fallas, aparte que aquí hay muchas fallas, ¿no? Escondidas debajo de Los Ángeles, zona metropolitana, pasa hasta Inglewood y ha estado temblando en Inglewood, como les dije en el video de ayer, pero no se grabó bien. En Carson City también ha estado temblando. Uh, ya estamos a punto, a cualquier momento después del evento en Malibú. Sí y claro que salió eh, eh, salió eh, la doctora Santa Lucía Juanetes um, eh, experta en todo esto eh, nada más diciendo más de lo mismo que pues obviamente esto iba, iba a, a desencadenar la po nada más siempre dicen y nos dan a tole con el dedo sísmico bueno con el, el dedo gordo del pie verdad eh, de que nosotros eh, tenemos que eh, estar ante una situación en donde eh, en cualquier momento pudiera haber un evento mayor en que en el sur de California, pero trataba de, de aminorar digamos el riesgo sísmico no ya la falla de San Andrés eh, San Diego tijuana está a punto eh, lo digo desde ahorita a punto de reventar sí entonces eh, cuando llega eh, Santa Lucía juanetes y nos habla eh, ya de la falla de San Andrés, eh, nos habla de Los Ángeles, nos habla de la falla Rose Canyon, Newport Inglewood. Uh, lo, lo hacen con nada más como un fin estadístico: si sí, iba a temblar, no se preocupe, no. Pero ellos bien que saben que ya se nos viene el grande. Ahorita deberían estar ellos haciendo ya más bien mención de que el riesgo de un terremoto es latente e inminente. En los próximos cinco años, para el sur de California, va a haber un terremoto de magnitud 7.8 mayor. Y esto nada más del lado, escuchen bien, esto es nada más del lado de lo que viene siendo la porción de Riverside hasta el sur de, de, de aquí de, de, de California. Tembló, eh, repito, tembló aquí en este sector. No sé por qué no me cargó. Vamos a, vamos a ver por qué no me está cargando la sismicidad. Sí, de siete días que borraron el terremoto eh, de Ensenada. Ahora el USGS no reporta el terremoto que hubo aquí. Tembló en la madrugada. En esta zona de México, vamos a checar a ver el centro sismológico del sur de California, a ver qué nos dicen ellos. Tengo muchos problemas con los monitores el día de hoy, a ver, a ver si ellos tampoco lo marcaron. Eh, lo tuvo que haber marcado, obviamente, el RESNOM, que es el registro sismológico del. Eh, estoy buscándolo por parte del CISS ahí en Ensenada que saben que viene un desastre terrible para Ensenada. A este sí lo tuvieron que marcar, ¿no? No lo borraron. A ver, hubo otro aquí. Este fue 3.2 el día 7 de febrero. Se sigue moviendo. No me digas que borraron el terremoto. A ver, no sé si sea este. 2.3, no. Este es más chiquito, 1.8. Al sur de Guadalupe Victoria. No, este es el 10 de febrero. Lo borraron. Aquí hay un enjambre muy, muy grande ahorita en, al norte de Mexicali, en el centro de California. Mucho ojo. Esta es la falla de San Andrés, ¿sí? Uf. Saludos a todos en, en el centro, en Imperial Valley. Otro de magnitud 3. ¿Lo borraron el terremoto? Y este es donde se extiende la zona de fallas. Lo borraron el terremoto. Bueno, yo lo tengo capturado. ¿eh? Yo este terremoto lo tengo capturado en el chat de, de Telegram. Nada más para que se den una idea de cómo sí están eh, borrando los terremotos. Yo hoy. Eh, a ver, vamos a ponerles Telegram. A ver si lo pueden ustedes observar. A ver si nos carga el chat de Telegram. Si nos cargó. Esto fue el día de hoy. A ver, vamos a ver. No me está cargando los datos correctamente. A ver, ahí me carga bien. Tampoco. A ver, vamos a, vamos a ver qué está pasando aquí. No sé por qué tenemos omisión de datos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a... Ya aparecieron los datos. Como que están desaparecidos, ¿no? Si lo notan, ¿no? Están desaparecidos los datos, rebajados, ¿sí? Claro. Ahí está lo, lo de Ezequiel. Ahí están los datos, perfecto. Ahora sí, ya podemos estudiar esto, ¿no? Un poquito más de cerca. Entonces, esto fue el día de hoy y tenemos documentado. También eh, Jesús Gómez Trago eh, puso el artículo de la Falla Plateros Mixcuac que presenta grietas paralelas alineadas ya en la Ciudad de México, afectando ya estructuras. Ya no tarda eh, ahí en un evento eh, más importante. Y bueno, eh, ahí descargaron el video y fue el día de hoy um, el terremoto en Ensenada. Ahí está el terremoto. Se sintió fuertecillo, dice Vero Leal. No fue del lado de y fue al norte este de Ensenada. Sin embargo, el evento eh, parece ser que lo, lo, lo borraron. Fue un 4.8 eh, ahí en el centro, en Imperial, y luego hubo otro aquí, un 4.7 en Ensenada. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué están omitiendo? Luego, el día de hoy Cruz mandó los videos de la iridiscencia en la Ciudad de México. Ah, claramente se ve iridiscencia, se ven nubes sísmicas. Eh, señales precursoras, uh, más actividad precursora. Eh, esto el día de hoy. Y luego el día de hoy me fui a un centro comercial y, y tenía tanta hambre que se, vi las palomitas se mantuvieron. Tenía como ansiedad y quería comer palomitas. Y ustedes saben, de acuerdo a de King, que si comemos palomitas porque ya viene un terremoto. Y no les miento. Esto es, este, este fue a las. Eh, se publicó hoy a las 3.10 pm. Sí, Y de repente Maribel dice: Palomitas igual a sismo, ojo. Y a los pocos minutos, ¡pum! Que tiembla en Acapulco. Moderado, un 5.0 sacude de Acapulco. Ya todos empezaron a comer palomitas, pero es la verdad. Ahí está el terremoto de Acapulco. Fue eh, listado como moderado. Ahí está, el registro del reloj lo no marca, ¿no? Lo marca aquí. A las 3:15 seguíamos comiendo palomitas. Eh, ahí estoy yo agarrando mis palomitas. Y ahí está Maribel agarrando las palomitas. Si sí, estuvimos comiendo palomitas en la tarde y vean. Eh, el evento fue a las 15.22, 10 minutos antes, pero nos entró mucha ansiedad. Entonces, ahí el cerebro nos impulsa a comer palomitas por lo mismo. Eh, obviamente no amerita la alerta sísmica de la Ciudad de México. ¿Verdad, Me pasó. No, pues estuvo fuertecito. Hoy hablamos con, con, con Eric y su familia, ¿verdad? Ellos son de Acapulco. Y, y dijeron, no, que sí estuvo fuertecito, reportaban ahí en Acapulco que lo sintieron, pero bastante fuertecito, ¿no? Entonces estuvo impresionante uh, y les puse algunas burbujitas, uh, pero aquí está, bien, bien, vean el sistema de, 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 de SASLA, eh, eh, que ponen sismo detectado, alerta crítica, ¿no? Y luego se registró sismo de intensidad moderado. Moderado es un 5 para arriba. ¿sí? Entonces, eh, asustan. No es moderado, sí es moderado. Pues lo sintió bien fuerte ahí en Acapulco. Pues definitivamente fue un terremoto fuerte. Eh, y en la Ciudad de México, los, eh, la aceleración del suelo, sí, sí lo percibieron los sensores, para Acapulco, nuevamente Acapulco, sin bravo por terremotos. Seguimos bajo alerta sísmica hasta el 15 de febrero. ¿Sí? Y aquí dice: pues como siempre, no amerita la alerta sísmica. Entonces yo les dejé algunos comentarios ahí al auditorio. Uh, si algún día los quieren escuchar, pues tendrían que ser parte de Remas. Pero les dije básicamente: a ver si se escuchan. Sí, En la mañana se mató un pozolito. Bueno, bueno, sí, ya nos escucha. Bueno, no se escucha ya. No se escucha. ¿Eso ¿No sé por qué no se escucha? Ahora sí ya nos escucha. Para los que están en R más probablemente no lo están escuchando este audio, pero pues ustedes ya sí. se dieron una idea de, de lo que estamos platicando aquí, ¿no? Bueno, yo no sé por qué se conectó ahí a la bocina eh, externa. Y sí, desde la mañana quería Pozole. Entonces en mi cuerpo me estaba pidiendo maíz porque iba a temblar. Entonces es una señal precursora, nuestros cuerpos nos avisan. Es muy importante que pongamos atención a estas señales. Y ya después eh, les mandé otras reflexiones sobre... No, ya no se escuchan. No sé para qué nos escucha. ¿eh? Acapulco. Además de que Jesús Gómez Chago Ahí y demás escucha, ¿no? compañía NR, lograron documentar nubes y vicentes sobre la Ciudad de México. Tembló. O sea que tiene que ver las nubes y tiene que ver las palomitas. Claro, moderado. Sí. Moderado en Acapulco. ¿eh? Epicentro en Acapulco, cuidado. La brecha se mueve, se los dije. Y de hecho hice una actualización uh -huh. privada en R -Más ayer domingo, buenísima en video, ¿eh? donde cubro todo esto y las tormentas que vienen y todo. Impresionante, impresionante. Los terremotos, las palomitas. La pregunta que queda es, si echamos toneladas de semillas de palomitas o maíz palomero a la brecha, ¿nos avisarán las palomitas de que va a temblar? Yo me pregunto. Bueno, pues ahí lo tienen, estuvimos ahí chateando con la todos, vez pasada, ahí a ver más. Que estuve ahí, palomitas estuvimos ahí habló. preparándonos ya, Yo igual no que Michael Google. Jackson. Y ahorita. De que ya se nos viene uno grande encima. Here we go. A empezar a comer palomitas y darnos cuenta que todo esto es una realidad. Tenemos que estar preparados. Y sigue la sismicidad, sigue la actividad en el sol, etcétera. Y ahí estuvimos platicando. También estuvimos en Repsol Global analizando todo esto eh, sobre eh, eh, la ansiedad de comer palomitas 10 minutos antes del terremoto en Acapulco. Y ahora pusieron como un. Eh, Hubo otro en San Marcos Guerrero, eh, 4.6. En fin, estuvimos ahí monitoreando también las nubes sísmicas desde Chilpancingo. Se sintió muy leve el sismo, dice eh, en contestación a John 194. Eh, y dice, se sintió al fondo, se ven las nubes sísmicas eh, previo al terremoto. Entonces, las, las señales, las señales ya están ahí, ya están dando por todos lados, y me sorprende que eh, Sasla no le interesa Baja California, cuando ahí está la falla de San Andrés, está un complejo de fallas tan peligrosas que ven ahí en su pantalla. Eh, ahí está. Científicos mexicanos del CICE se lo tienen en el mapa, si ¿sí lo ven ahí. Todas esas fallas son peligrosísimas. Un 7.6 con capacidad de matar a 18 mil habitantes en Tijuana nada más no es poca cosa. Pero les interesa más el dinero de ustedes en la Ciudad de México que ayudar a las más de 5 millones de personas que viven eh, en la región conurbada de Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali. No, más. Yo calculo ya unos 10 millones de habitantes. ¿No son parte de México? A Zazla no le importa, acá temblar en Metepec Guerrero 4.1, nada más para que nos demos una idea. Entonces, está tiemble, y tiemble, y tiemble, eh, no nada más en Guerrero, también está tiemble, y tiemble, y tiemble en Baja California y al parecer a Sasla no le interesa, no le interesa Baja California, no le interesa la vida de los baja es una tristeza porque alegan ser lo mejor, pero pues no abarcan el territorio nacional como se debe. Eh, y eso es algo que se debe, se debe ya eh, tomar muy, muy en cuenta, ¿no? Porque la actividad en California, en Baja California, está en aumento, está a punto de reventar la falla de San Andrés eh, y la falla de Rose Canyon, uh, Newport Inglewood. Y para mí eso es una señal muy grande porque se extiende desde la falla de Agua Blanca. En el sur de California, el día de hoy, Chris Reynosa, eh, bueno, desde el del centro de California, ella. Pudo compartir estas fotos, vean un halo solar, que es una de las señales. Saludos a Ana Romero ahí también, estoy ahí con Pati Fayad. Así son esos precursores, creo que es uno más fuerte, Dios no quiera. Pero pues mira, Imperial, California 4.1, lo subieron a 4.1. Ahí está el terremoto, ¿sí? En el centro de California, 4.8, ¿sí? Eh, ahí ellas estuvieron ahí muy activas y tenemos ya la actividad. Eh, cada vez más, más rápida, más grande, ¿sí? En California, después del terremoto en Imperial Beach, y vemos, eh, aquí se ve, ¿sí? Estas nubes eh, sísmicas en eh, California ya muy pronunciadas y ya sería nada más cuestión ya de esperar the big one como decimos no muchas gracias a todos por participar en repsol guerrero también estuvieron ahí este uh, luis el caballero has compartido las palomitas y pum que se vino el terremoto estas son las nubes sísmicas sí en acapulco sí en acapulco en el momento del terremoto más claras las señoras no pueden estar entonces tenemos que estar muy atentos la brecha de guerrero está a punto de reventar vean a esas, esas nubes tomadas por luis Luis el Caballé, a quien entrevisté allá el 16 de septiembre antes de que pegara y destruyera y devastara Otis el puerto de Acapulco. Entonces, ahí estamos al pie del cañón, siempre informándoles a, a todos ellos uh, para que estén siempre conscientes de que sí estamos al pendiente, pero gracias a Dios ya no estamos en Acapulco para, para estar así siempre, ¿verdad? Sin poder dormir bien y estar siempre incómodos de que en cualquier momento se nos puede venir un evento mucho más grande encima. Muy bien, ahora vamos a, a nada más a checar rápidamente el. No, sí, lo, lo quitaron. Quitaron el terremoto este, al noroeste de Ensenada, se los acabo de mostrar. No está ahí en el mapa. Repito, no está en el mapa el terremoto. En fin, bueno. Eh, tenemos también. El más fuerte fue aquí en las islas volcánicas, islas ISU 6.1, lo bajaron, eh, obviamente imperceptible, pero de vez del otro lado de la placa de Filipinas, el lado contrario. Ahora falta que tiemble aquí, al sur de Japón, al norte de Taiwán, al norte de Taipei. Aquí vamos a empezar a tener actividad sísmica probablemente en las próximas horas. Eh, las islas Aleutianas y Alaska en alerta sísmica, también tenemos alerta sísmica y ahora sí, vuelvo a insistir. La región, eh, aparte de que Jalisco tuvo su eh, réplica ya de 4.7, fue un 5.1 hace unos días, afuera de Puerto Vallarta. La placa de Rivera está a punto también de reventar y hay Jalisco en los terrajes, pero pues es probable que esto ya se venga, sí, sobre ustedes. Uh, tenemos Guerrero en alerta sísmica, Oaxaca en alerta sísmica, eh, Chiapas, Guatemala y El Salvador. Les había dicho que El Salvador y Guatemala estaban en alerta 5.0. Eh, este fue el 6 de febrero, ¿verdad? tres días antes de la luna, luna nueva. Y eh, tenemos el sur de Colombia y Ecuador todavía en alerta sísmica. El 5.0 aquí afuera de Perú ah, llamó mucho la atención el día de la luna nueva. Eh, seguido de un 4.0 el día de hoy. Entonces sigue la persistencia al norte de Chile también, actividad sísmica moderada, leve a moderada, 5.4 eh, cerca de Vallenar, al, al, al oeste, noroeste de Vallenar, eh, el norte de Argentina, obvio ni se diga. Y ya lo que es la región de eh, cerca de Victoria, Chile, uh, tuvieron este 4.1, pero bueno, de, de cualquier manera. Uh, vamos a seguir monitoreando la actividad sísmica, pero sí, ahorita con la actividad en el Sol y las anomalías en Sudamérica, creo que ya es tiempo uh, que se va a dar un evento ya de mayor tamaño, ¿no? En lo que se van volteando los campos polares solares. Eh, después del 6.3 en Hawái, el Observatorio Volcánico de Hawái... Eh, el único aviso que dijo es de que esto no tiene nada que ver con el volcán. Yo no sé si ustedes lo creen, pero Mark Zuckerberg está construyendo su búnker del fin del mundo en Hawái. Es una incongruencia total. Nadie se va a vivir a una isla volcánica. Es como vivir, es como si el Popocatépetl y los alrededores y el estado de Puebla fueran una isla en medio del Pacífico. Ya, con eso les digo todo. Te irías a vivir a Puebla sabiendo que va a reventar el Popocatépetl con una erupción pliniana, yo no iría a vivir a Puebla. Es más, si estuviera en Puebla ya no estaría en Puebla. Peligrosísimo ahorita a esta altura estar en Puebla. Uh, hay alertamiento volcánico ahorita ahí sobre otra intrusión nueva en la cumbre del volcán Quilagüea, que por cierto está en el paralelo 19.03, que coincide, ¿verdad?, con el simulacro, el 19.3. <laughs> en el corazón de México, en el paralelo 19, en la falla de Acambayun 7.2, que suma 7 más 2, 9. Claro que saben todo, hombre. Están, están manipulando a la sociedad para que ustedes atraigan el evento. Un terremoto en el paralelo 19.93, se pasan, eh, con una afectación para el Estado de México, Querétaro y Michoacán, eh, donde se sentiría severo en el sur de Querétaro. ¿sí? Y este es como el mapa. De afectación, ¿sí? Eh, y aquí está la Ciudad de México, el Estado de México, aquí está eh, este es Querétaro, ¿no? Y pues severo en el sur de Querétaro, nada más, ¿no? Colindando con, pero las demás regiones de Querétaro, Querétaro lo sentirían leve a, 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 a moderado en algunas zonas fuerte o muy fuerte o severo. Pero repetimos, Querétaro es una zona asísmica. Yo ya la sismicidad de Querétaro y está súper bien, eh, Querétaro. Si ustedes se van a ir a vivir ahí, uh, yo todavía no decido, pero pues es una, una opción. Hay otros estados de la República de México que tienen también uh, una mejor ubicación, digamos, ¿no? Uh, para poder evitar, sí, una consecuencia mayor eh, ante terremotos. Eh, también eh, les eh, comuniqué el domingo pasado a todos en el RMAS un estudio muy importante que acaba de salir de la Universidad de Penn State uh, y también de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Este estudio nos da ya pistas sobre el comportamiento de las placas tectónicas entre grandes terremotos y los investigadores descubrieron cómo las rocas de las antiguas zonas de subducción pueden pronosticar comportamientos tectónicos entre terremotos importantes, mejorando ya la capacidad para predecir los terremotos. Ya ven? Entonces ya hay avances en ese rubro, eh, simplemente por estudiar eh, la tectónica de placas entre grandes eventos. Sí, eh, hay una serie de alineaciones planetarias de aquí al 15 de febrero eh, que creo que es importante que us ustedes deben conocer, porque no nada más tenemos alerta G2, tenemos una llamada caníbal a punto de impactar. Va a haber tormentas geomagnéticas casi de seguro, y luego tenemos en nuestro sistema solar, y vamos a activar el sistema, eh, a, la, a la fecha de hoy, Uh -huh. Esto es la fecha de ahorita, 12 de febrero, entrando al 13. Aquí tenemos a nuestra luna, y esto juega un papel determinante. ¿sí? Primeramente quiero mostrarles cómo va a haber una alineación el día, el día 15 de febrero. La Luna se va a alinear con Júpiter. Si ¿sí lo observan, ¿Sí? y luego va a haber otra alineación entre que está ahorita entre Venus, Mercurio y Júpiter. Esta alineación les voy a dar la fecha. Es para, no, no es ahorita, es para el 22 de febrero. Entonces, esta alineación la considero de importancia. Y hay otra alineación que se nos va a venir encima eh, próximamente. Y a ver si la pueden ustedes. Mm, se me fue la pantalla. Ahí está, Venus, Júpiter y Urano. Esta alineación la considero muy, muy importante. Esta va a ser, ah, es ahorita, de hecho está ahorita, 12 y 13 de febrero. Entonces, esta alineación, en combinación todavía con los efectos de la Luna Nueva y la proximidad de los demás planetas, en cuanto, digamos, a la georesonancia que podía generar, y de aquí al 15, que es cuando nuestra Luna se va a alinear con, con Júpiter, nos puede traer una sismicidad mayor a nuestro planeta. Quiero que estén conscientes de esta situación. ¿sí? Aparte que vamos a tener la alineación Marte-Venus-Tierra el día 19. El 19 de febrero. Nada, nada, nada agradable porque va a ser una alineación cuádruple, si ¿sí la ven con la luna. Entonces, Marte, Venus, la Tierra y la luna en alineación, uh, prestando atención el día del 19 al 22, 19 al 22, entonces vamos a tener múltiples alineaciones que, que debemos tomar bajo suma, suma consideración con potencial a terremotos de mayor tamaño, ¿sí? Uh, entonces, los escenarios eh, ya se están poniendo todos juntos, ¿sí? Para traernos ya un evento de, un evento este que considero yo... Eh, puede rebasar fácilmente los 7.5 grados. Eh, nuevamente es el sol, lo vimos con la luna nueva también, con el comportamiento del sol y la luna, eh, cómo empezó a aumentar la sismicidad hace unos días, y eso es justamente el modelo. El modelo no falla, es obviamente eh, multifactorial y también el modelo de predicción sísmica eh, tiene sus zonas donde tenemos que hacer algunas perfecciones, pero en, en sí el modelo ya funciona ya podemos tener, digamos, un modelo que funciona para poder, poder darles a ustedes una alerta temprana ante terremotos de mayor tamaño. Eh, las demás regiones, Etiopía, eh, Djibouti, Etiopía, pudieran tener terremotos. Italia, la tenemos en alerta sísmica también todavía. Eh, y yo creo que es básicamente todo lo que les tengo que informarles el día de hoy en este reporte solar sísmico y volcánico. El volcán Popocatépetl, eh, como les había mencionado, eh, está entrando en un periodo ahorita de mayor actividad. Uh -huh. eh, vemos mucha, eh, mucho gas, mucha ceniza. Eh, esto que ha estado liberando el popo, esto es del 9 de febrero, pero obviamente estamos en otras fechas. Eh, restringen mucho el acceso a los datos, al menos de que pases tres, cuatro clics ya llegas al reporte completo del Senapred. Eh, la, la, el viento tiene todavía dirección al nor-noreste, en dirección hacia Puebla, y hubo caída de ceniza el fin de semana en Cuernavaca, Morelos, leve, pero cayó ceniza. Cuando el Popo tenga ya la erupción que va a tener, una erupción pliniana. Y ahora lo estaba platicando con personas del Estado de México con las que estuve platicando. Les comenté, les dije, qué riquísimo el café de Atomía. ¿eh? Muchísimas gracias, riquísimo. A ver, pruébale. Pruébale, compadre. Ya tiene 19, ya puede tomar café. Solo a los 19. ¿eh? Código 19 activado, damas y caballeros. Entonces. Les dije, cuando venga una erupción pliniana en el volcán Popocatépetl, nadie va a querer estar en Puebla, ¿eh? ni en el Estado de México, ni en la Ciudad de México, ni en Morelos, porque la caída de ceniza va a ser muy grande, sí, dependiendo de la prevalencia del viento, pero a esa altura, cuando hay un evento de esas magnitudes y se despliegan toneladas de ceniza, toneladas y toneladas, eh, sí, eh, pueden ser decenas de miles de toneladas de ceniza que van a caer por doquier, y estamos hablando que... Si cae todo esto en la Ciudad de México, puede estar la Ciudad de México bajo dos, tres metros de ceniza volcánica. Estos es muy, 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 son eventos ya eh, mayores, ¿no? Entonces, ahorita sigue con tremores eh, eh, el volcán Popocatépetl, un aumento en el tremor armónico, indicando que está a punto de tener otra vez explosiones. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos ante este volcán, un volcán de grandísimo peligro que puede alterar el clima de todo el planeta tierra si por años si tuviera una erupción y la gente se confía, no, el popo el popo, el popo, el popo el popo, no pasa nada con el popo todo muy bien con el popo, pues no es cierto no está todo muy bien con el popo ¿Sí? así como dijeron los científicos del UNAM hace unos años, cuando tuvimos el susto de diciembre 2018 dijeron no, el popo, este el popo puede estar así miles de años. No, el popo ya no tarda en tener un evento de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el sistema está teniendo afectación. Sí, desde la misma Tierra ya hay afectación, todos los planetas ya están teniendo afectación, el Sol está teniendo afectación y las estrellas lejanas a nosotros están teniendo afectación por la llegada de una lámina de la corriente eléctrica de doble capa central. Entonces va a haber una sacudida, digamos, que va a haber en el sistema solar producto del centro galáctico y eso también va a generar cambios en nuestro Sol y también cambios aquí en nuestro el planeta Tierra. Uh -huh. Entonces, el evento de magnetismo cero viene, viene con todo, viene una era de hielo. Uh, yo estoy viendo chamarras, porque vamos a necesitar chamarras de las buenas, no chamarras más o menos ahí corrientitas hechas en China, no? No, cosas buenas, como la mesolita. La mesolita es un producto excelente, sí. Uh, es un producto, este es de hecho un mineral volcánico, producto de la ceniza volcánica desde hace mucho tiempo, es orgullosamente mexicana, 100% pura, pero no es, de, no es de esa que compras en mercado pobre, ¿sí? Eh, punto .com, no. Eh, porque esa pues viene de las obras, ahí la recogen y está contaminada, no lo sabes. Esta yo te garantizo que no está contaminada, te garantizo que los efectos en tu salud son op para optimizar tu sistema de salud con la mesolita. La mesolita tiene eh, grandes, grandes beneficios, ¿no? Va bendecida, primeramente, tu kilo, y yo quiero que tú tengas tu kilo de mesolita hoy mismo en tu casa, acá, ¿sí? Para que mejores tu esquema de salud. Desde bajar de peso, ¿sí? A bajar tu presión arterial, como hemos visto ya testimonios, tú puedes renovar tu salud, bajar de peso, ya controlar la glucosa en la sangre, bajar la presión arterial eh, y el, la mesolita cuando tú la consumes, ¿sí? la mejor ceolita del mundo, la mejor, ¿eh? no hay otra, esta la tenemos garantizada por laboratorio ya. Cuando entra tu sistema, aparte a de que es un potente antidiarreico, uh -huh. aparte de que te va a sacar todos los metales pesados del cuerpo, aparte de que... Tiene la capacidad de estimular la regeneración de la piel, de heridas, pápulas, de enrojecimiento, piel, acné, psoriasis, eczema. Aparte que te puedes hacer una mascarilla con ella también y te va a ayudar muchísimo. Pues remueve y elimina todo lo malo, todos los venenos, todo lo que está intoxicando tu cuerpo, la mesolita lo va a sacar. Y reduce lo más importante de todo, los radicales libres. Si tú fumas, por ejemplo, este es un excelente producto. Retarda el envejecimiento. Uh -huh. Y también ayuda y te va a dar mucha más energía, mayor vitalidad. Tu cerebro va a mejorar porque va a empezar a arrancar de tu cerebro todo lo malo que está ahí. Va a sacar de tu torrente sanguíneo todo lo que está malo que está ahí. Tu sistema linfático. El problema del intestino permeable. ¿sí? Cuando consumimos gluten, por ejemplo, panes y harinas y todo eso, el intestino delgado se hace permeable y se puede ir el gluten hacia adentro de tu sistema por medio del intestino. Imagínense. Entonces, es muy importante. Que la mesolita trabaje también para corregir ese problema de, del intestino permeable y lo hace, entonces ayuda enormemente a, al proceso gastrointestinal y también te vas a sentir mucho mejor. Vas a poder ir a hacer al baño, etcétera. Y en promedio, una persona hoy en día tiene hasta 7 kilos de excremento adentro de, de, del sistema intestinal. Entonces, es muy importante que la mesolita va a ayudar a sacar todo esto. Es una molécula mágica, extraordinaria. Le llamamos una molécula mágica porque tiene unas propiedades. Perdón, ese es el noni. Este tiene unas propiedades para remover lo que ven ahí es una estructura, no molecular tipo hexagónica, como un cubo y lo que hace es que tiene por medio de la absorción y la absorción tiene la capacidad iónica de atraer sí eh, mercurio, cadmio, arsénico, metales pesados, el plomo, principalmente, que es uno de los eh, causantes de ataques de ira. Eh, un bajo iq. muchos niños están naciendo ya con plomo en el cerebro en la ciudad de méxico, por ejemplo y es algo terrible si nosotros no les damos mesolita a nuestros hijos ellos van a seguir siendo afectados por el plomo en su sistema el mercurio a través de eh, distintos productos donde se inyecta el mercurio o puede entrar el mercurio al cuerpo humano de distintas maneras incluso por intoxicación ambiental uh, en fin el aluminio que es una, eh, es una también neurotóxico el aluminio todo eso hay que sacarlo del cuerpo y cómo lo sacamos por la vía natural gracias a la mesolita y todo lo que todo lo que entra a tu cuerpo, pues sale solita. Todo lo malo, todo este es todo lo bueno y saca todo lo malo. Entonces, la mesolita va a mejorar mucho tu salud. La puedes consumir el resto de tu vida, no te pasa nada. 100% segura. Y aparte que vas a bajar de peso, imagínense ustedes, si tienes diabetes, va, va, hay diabetes con esto. Realmente es un producto extraordinario. extraordinario. Ahorita en febrero la tenemos en especial la mesolita, de hecho. En febrero está ahorita un kilito a solo 1.200 pesos. Está en especial. Es de alta pureza, de grado farmacéutico. No es cualquier cosita, ¿no? No es, repito, ¿sí? arena de gato o parte de la arena ahí del lado del terreno donde están haciendo la obra ahí y te la venden en el mercado pobre. Muy delicado todo eso. Pues yo como periodista, yo, yo, yo lo consumo. Sí, yo consumo la mesolita. Entonces, si tú quieres tu kilo hoy mismo... Nos mandas un texto a este WhatsApp, más 52, agrégalo, como mesolita, agrégalo como Alex y Maribel. Igual te toca hablar conmigo, porque es lo que ha pasado. Que de repente eh, Maribel me pasa el teléfono y yo hablo con, los, con, con las personas interesadas y es divertidísimo hablar, interactuar con todos ustedes y conocerlos. Aparte que me están ayudando a mi economía eh, para tener yo una ganancia uh, y la mesolita va a ayudar para que, para que ustedes mejoren su salud, ¿no? Aparte, les vamos a ayudar cada paso del camino mientras la consuman. Eh, no es complicado consumirla con tu vasito de agua en la mañana, con que estés tomando líquido cada hora, vas a ver cómo empieza a, tener, a drenar tu sistema linfático. Entonces, personas que tienen cáncer, este es un excelente producto también. Inhibe el cáncer en el cuerpo porque nivela el pH en la sangre. Hace que tu sangre sea alcalina. Yo tengo una alcalinidad en mi sangre de 8.0, gracias a la mesolita. Entonces. Excelente producto, excelente producto. No puedo decirlo menos, ¿sí? Y lo recomiendo ampliamente. Lo amo este producto. Yo amo la mesolita también. Aparte que amo el Emojim, ¿no? El emoji yo lo tomo todos los días. Pero la mesolita, en combinación con el Emojim, super powerful, ultra poderosa combinación. 1200 tuquilito, 1200 ahorita eh, Tuquilito no es, no es mucho. Uh, y si pides 3 kilos, bueno, es más 300 de envío. Es, es que yo estoy impactado. Una persona que tenía presión arterial de 148 ya le bajó a 122, ya le bajó a 120 sobre 60. Los doctores están diciendo: pues, te vamos a quitar las, las pastillas para la presión arterial. Eh, las investigaciones se han hecho ya perfectamente bien, gracias a la cebolita, eh, como la gente ya empieza a bajar de peso. Ah, eh, Monserrat, saludos a Montserrat. Nos dijo ella ya por el chat que bajó tres kilos. 3 kilos de peso nada más por estar consumiendo ya la mesolita en su, en su dieta. Entonces, para nosotros, esto es una excelente, excelente, excelente noticia y nos da muchísimo gusto poder eh, anunciar esto para todos ustedes. Entonces, uh, yo quiero que ustedes consuman este excelente producto. Quiero que ustedes lo tengan, que lo consuman, que lo, 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 lo integren a su dieta, por decirlo así, y mejoren su salud. Sí. No hay otra. La mesolita es la mejor y por eso la gente la está consumiendo y la está recomendando. Quiero agradecer a las personas que la están recomendando porque también está haciéndose ya pues, viral, ¿no? Mucha gente está ya comprando mesolita. Y en lo que tengo la tienda en línea, que es lo que estamos tratando de echar a andar, uh, ahorita por medio del WhatsApp, manden su texto, pidan informes y les damos todos los datos para que ustedes puedan tener su kilito hoy mismo. 1.200 pesos el kilo para toda la República de México. Más 300 del envío. Eh, si piden 3 kilos, yo les regalo el envío gratis. ¿Eh? 1,200 está muy bien. Y así les aguanta un buen. ¿eh? Eh, un kilo para una persona aguanta más o menos 4 meses. ¿Eh? Para dos personas, dos meses. Y para una familia de cuatro les dura un mes. Los niños, sí, claro que sí. Sí. Eh, Incluso este es un excelente producto para desintoxicar. Los niños están más intoxicados que los adultos. Nuestros niños están más intoxicados de plomo, cadmio, arsénico, todo. Y ellos son más vulnerables. Entonces, sí, la mesolita es un excelente producto para que también integren la dieta de sus hijos. Sí. Y luego nos platica cómo les fue. Es un suplemento natural extraordinario ¿sí? que les recomiendo. A todos ustedes. Y gracias por todo su apoyo. Y muy bien, eh, voy a cerrar esta transmisión, mandándoles a todos un abrazo. ¿Qué pasó el temblor? Que La ruleta ahora sí amerita, ¿verdad? ¿Crees que salga la brecha de guerrero? Híjole, ¿crees que salga la brecha? Yo creo que va a salir la brecha de guerrero, ¿eh? ahora sí va a tronar la brecha de guerrero. Va a tronar la brecha de guerrero. ¿Ustedes qué creen? ¿Ya? ¿Ya es el momento? Pues estamos ahorita en una alerta sísmica mayor. Vamos a, vamos a echar a andar la ruleta. Ándale, pues. Pícale, compadre. Pícale, pícale, pícale. No vaya a ser. No vaya a ser. No vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser. Ups. Eh. Ups. Híjole. Ah, no sé qué decir. Ciudad de México, tembló. Ciudad de México. Híjole, nunca nos ha pegado la Ciudad de México eh, en la ruleta, ¿eh? Nunca en la Ciudad de México se nos ha... Híjole. Híjole, vamos a checar rápido el cecina, a ver cómo está la onda, ¿no? A ver, rápido, 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 rápido. Tembló ahorita en Amotépe, vamos a checar. Híjole. Nada más, ¿cómo está ahorita? Todo. Super. Esto nada más son dos días, ¿eh? Este fue el terremoto hoy de Acapulco. Pues fue ahí atrás de Diamante. Con razón lo sintieron tan feo aquí en las zonas así más arenosas, ¿no? Y a 17.9, 4.0. 4.0. Y ahorita nada más estamos viendo dos días, ¿no? Porque el cecina, este, pues asesina Sismo, eso ya no lo sabemos. Sonora 4.0, sigue el enjambre ahí, entre Sonora y Baja California Sur. Este 4.6 fue el de San Marcos Guerrero. Este fue, este fue el día de hoy el que, el que me hizo comer palomitas, Temblorín. Por eso comí palomitas por este evento ahí. Híjole, fue afuera de la costa. Este fue el que sintió medio fecito. Y luego ya vinieron los otros estos. No, pues ahorita en San Marcos. De, ustedes deben estar en una alerta sísmica elevada ahorita, todo lo que es la brecha de Guerrero. Guerrero en alerta sísmica, ¿verdad, Temblorín? Sí, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿eh? Tremendo. Ciudad de México, te pasas. Ciudad de México, Temblorín. De ese tamaño, tembloras. A ver, vamos a poner todos los terremotos. La última semana, ¿no? Eh, estamos ahorita 6, ¿ok? Sí, seis sí, todos los estados, mapa, sí soy una persona, no no soy un robot, híjole, es increíble. Si sí, luego lo van a pedir eres un oso no eres un oso, ¿no? A ver. Eh, ya no podemos ver la lista aquí de terremotos, ya lo quitaron, se cargó el catálogo bien. Y no cargó nada. Hay 691 sismos reportados y no ha cargado ninguno. Es una tras otra las FAES del Cecina. Ah, no, ya cargaron, perdón. Estaban cargando los datos. Este enjambre a punto de tener ya un terremoto de 7.5 o mayor aquí en la región, entre Loreto y eh, Guatabampo, Huatabampo, Sinaloa. Uh -huh. Estamos a punto de tener un, un, un grandísimo terremoto aquí. Y el Cecina no ha dicho nada. Y vean la cantidad de sismos aquí. Este también. A ver si está aquí el de Ensenada. No, este no es. El evento de Ensenada fue aquí y lo borraron. No. Ya tembló aquí afuera de Ensenada, en la bahía de Ensenada. La bahía de Todos Santos, un 3.5 temblorín. Este fue el 11 de febrero. Cuidado, eh. Cuidadito. Allá andábamos, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Sí, de la bahía. Me encantaba, la había de Ensenada, a tembloras. A ver qué más tenemos por aquí. El evento de Jalisco, el 5.1, pero ¿qué hay con el 5.1 que hubo aquí? aquí 5.0 aquí del fin de semana lo borraron. El día de la luna nueva lo borraron, yo le pegué a ese, ¿qué más? Es todo. Y vamos a checar rápido Ciudad de México. también Naucalpan. Ahí está el de Naucalpan, sí o no. Yo me acuerdo, yo lo vi. 1.8 en Naucalpan. Saludos a todos ahí en Naucalpan. En Nauca. A ver dónde fue el, el, el epicentro. Fue prácticamente ahí. Eh, entre la Ciudad de México y Naucalpan. En la línea divisoria entre ambos. Sí, ahí cerca de Tacos del Michoacano. Saludos a todos en Tacos del Michoacano. <laughs> en Calzada de las Armas. Ahí fue, mira, en esa arboleda temblorín. Ahí fue el epicentro de un 1.8, ¿sí? Ahí cerca de Fierro Comercial El Pirulí. Uh -huh. Wow, pues puros negocios. Aquí hay bodegas, industria, fábricas. Eh, bueno, pues prepárense ahí en Naucalpan de Juárez, ya Naucalpan de Juárez. Pues ya está temblando en Naucalpa. ¿Y lo que van a decir? No, este es otra falla que se activó. No, ya Vivir en la Ciudad de México a esta altura no es rentable. Sí, salgan de ahí a mis hijos y no sean partícipe de sus sismicidades. <laughs> a ver, el que sigue, temblor... este voy yo. A mí me toca y ya con esto nos vamos a despedir. Uno más para ti, Ok, uno más. Jamaica. No, ¿verdad? Yo, le, yo no yo no le pego a esos terremotos, ¿verdad, Temblorín? A ver, pégale tú, Temblorín. A ver, amigo mío. Tantos años juntos ya. Fiji. 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 Un Fiji Moto. ¿Por qué no? Muy bien. Muchísimas gracias, Temblorín. Gracias por tu participación el día de hoy en este reporte sobre sísmico y volcánico. Siempre presente. ¿Qué pasó? Uf. Ya, ya te hiciste, ya te dio de diarrea. ¿Qué andas comiendo? Anda comiendo mariscos. Dice que le cayó mal un pescadito ahí. Pues te voy a darme solita para que se te quite la, el chorrito. ¿no? Sí, ahorita te vamos a dar ya. Ya. Uf, no. Terrible, Temblorín. ¿Cuál es mal? Apestes. Muy bien. Uh, con eso los dejo agradeciéndoles siempre el favor de su atención. Si les gustó esta transmisión y quieren apoyar también al Tembloras, anda recolectando él para la campaña de Temblorines. No pueden apoyar a él, a esa tarjeta, el código QR con su móvil. Pueden acceder y llegar a la tarjeta 42174700 de Spin by Oxo. Y a la cero veinticinco, es la tarjeta y lo que es la clave interbancaria, la que gusten. Al tembloras tú lo apoyas, Pin by Oxo eh, permite esta campaña para que ustedes puedan eh, ayudar a, al tembloras a recolectar, ¿verdad, Temblores? Que estás reconectado a hacer temblorinas y temblorines, ¿eh? ¿Va? Ok, bueno. Ay, despídete. Pff, nos vemos, ¿ok? Cuídense mucho. Seguimos en alerta sísmica. Hasta la próxima. Bye. -bye. Esta fue una actualización del reporte solar sísmico y volcánico. Y bueno, recuerden esos otros videos que les recomiendo y suscríbanse al canal, compartan la voz. Este es el canal oficial del reporte solar sísmico y volcánico. Hasta la próxima.